En Gidrop me salió la Glock Gamma Doppler. Nice. Se ve guapa. Por eso no. Digo, pues la vendo, digo, no, se ve bonita. No puedo sacar un arma, no tengo un inventario con alguna arma para mirar la mira. Vente aquí. A Level Up, ¿no? Sí. Voy. Aquí donde. Madre, me he caído tú. Luego pones barra leave y te vuelve al lobby. Vale, me lo voy a hacer un poquito más pequeño. Vale, no voy con. Bueno, voy con el putito en medio nada más. Pero bueno, yo creo que lo podemos dar así, o sea, tampoco. ¿En qué server estáis? En el Fénix. Se llama. Fénix. ¿Qué sois? ¿Sois vosotros dos? Sí, ya estoy. Espérate, no te muevas, cagón. Sí. ¿Y las quiero así? Hostia, no tener la cabeza cromada se nota, ¿eh? Vaya. Esto para mí es un juego. ¿Te tengo los headshots? ¿Te tengo, es mucho o...? No, es total. Eso es lo que mola, tío. Que yo me acuerdo en una misión, tío. De repente digo, ¡buah, la voy a diñar, no sé qué! Y de repente digo, ¿es verdad? Si los tiros a la cabeza aquí prácticamente no sirven. No, sí sirven, ¿eh? No, o sea, en el sentido... Coño, en el sentido de que necesitas varios tiros a la boca. Ah, sí. Buah, pero... Lo que está roto es la escopeta, que pasa que no. No, sí. Que madre, tú, me lo has cepillado, tú. Dale más. ¿Dónde estás? ¿Te perdió? Aquí, en una escalera. ¿Una escalera? ¿Cómo hay pocos? Literalmente todos son escaleras. Una escalera. Es que sí, en plan, en una escalera. Sí, eso es verdad. Eso es cierto. Es que no le ha dado tiempo a salir y ya está muerto. Sí. Tiene esta mocha. Sí. Pues sí, gente, ¿no? Está bastante petado de peña. Madre. Oye, ¿cómo tienes esos gráficos de máquina de arcade? Porque son Citizen. Son de pago. Básicamente. Es de pago, joder. O sea, gratis. Pero yo tengo uno de pago. O sea, también te digo, cualquiera de pago lo puedes hacer como yo y tenerlo de pago. Eso es lo que usa para el server, el puto, pero eso es tan bueno. Es que ojalá tener uno de esos, porque mi patata de PC está... No, en el... Porque yo tengo... Yo tengo el... Cero un script para quitar los citizens. Sí, ah, te lo quita, sí. Lo del... Es lo primero que te mete, ¿no? Lo de... El pure mod y games file. ¿Dónde está este hombre? Aquí. Yo soy feliz con mi Natural Vision. Natural Vision sí que lo acepta, ¿sabes? Sí, el Natural Vision sí. Hombre, el Natural Vision, más que... Pequeño, no digas eso. Oh, no te mostraré. LOL. Buena es. ¿Qué pasa? Es que yo quería uno de rendimiento. Si está de rendimiento. Me da 140. Los PVPero. En verdad, tío, siendo policía se nota bastante en las putas Persu, tío, que estás ahí... Estoy en... hasta la polla del graffiti, tío, no puedo más. Por favor, no puedo más. ¿Graffiti? ¡Yo solo quiero ser feliz! Se han cambiado los puntos de los graffiti y solo hay de nivel 1. Yo, los de nivel 2 no sé dónde están. Ah, claro. Esas paletas de graffiti, no sé cómo se llama. Claro. Esas. ¿El qué? Sí, pensé que lo hacían. No sé. Porque los granitos de los puestos no quedan. No, nunca ya de los
Que ya no hay graffiti de Maelstrom, ya no hay nada. Qué patatata. Se lo han quitado todo. ¡No, ¿Cómo se llaman los seguidores? Que me quiero meter con la Sí, yo también, ¿Qué? Tío, pero no me dejan entrar. En el Discord de Facebook. Claro. Comprendo. Hermano, pero es que me he recorrido toda la puta ciudad, macho. ¿De qué banda eres? Así, te vas a matar de mí. Maelstrom. Sí, ¡ah, eres de los rojitos! Sí, ¿qué pasa? ¿Soy comunista? ¿Algún problema? ¡Soy comunista! Yo no soy poli. Yo no tengo ningún problema con los rojitos. Dale. Es más, soy los más cachondos de toda la banda. Pues claro, pero la gente no nos quiere. A ver, eso es mentira. Ceros tiene mucho cariño. Yo siempre digo una cosa. Si no fuera por las movidas que hacemos nosotros, esto sería un server super. Realmente digo que sois los que mandan el DI, los que menos pueden matar a la policía. Porque pelita, tío, os aburriríais. Pelita, tío, las bandas esas que hay. Nunca he recibido un gracias, por los roles. Yo te llamo. Todo mal, todo. Se llama bueno, WP, habéis recibido memes. Es italiano, sí, el... Y recibió memes, oye. Coño, meme sí, meme está muy servido, la verdad. ¿Te parece pero te parece poco agradecimiento? Bueno. Oye, eso quiere decir que sois importantes. Por sí, cierto. Lo digo, todo el mundo, ay, la Maelstrom, que no sé qué. Pues si no fuera por nosotros, la gente estaría aburrida. Yo no te voy a engañar, yo he escuchado muchas cosas siempre, pero... Pero realmente cosas negativas, no tantas, ¿eh? O sea, hice bueno, pero... Claro, hice porque hacemos nuestro papel... Claro. Es la última vez, Ego, que no bajo una joyería y no me das un besito antes de verme, ¿eh? Pero si viene el Steve y la abuela a echarme a punta de su fusil... ¿Cómo que besito? Puedes ir, me das ansiedad. El hijo de puta, tío. ¿No? Puedes ir, ahí, me das ansiedad. Ahí, cabrón, tú, tío. No. Coño, A ver, técnicamente no estaba haciendo nada. Sí, pero estaba sacando fotos a una operación policial, eso no se pudo. Es que yo pensaba que era de los otros. Claro, yo pensaba que era de los otros también. No. Joder, pues qué diferencia, Sí, la no, claro, sí. Pero la térmica no distingue, ¿sabes? Bueno. ¿Cómo que besito, tío? Es que tengo un romance con el admin. Sí. No lo entenderías. Normal. Es más, no sé si fuiste tú el que nos pasó por el coche y empezaba a decir Green Watcher Problem. Sí. Es que este tío es un personaje. Green Watcher Problem. Y nosotros siguiendo el rollo. Bueno, son normales, tío. Somos muy raros. Es que no sé por qué dije, wow, voy a hablar en inglés. Una mujer, él deseando que hagamos roles. Hostia, es que claro, yo diciendo, guau, este tío va para ir a con la Enter roja, va a bajarlos para ahí y los va a fusilar. Yo tengo una duda solo, en plan, ahora fuera coña, ¿alguien sabe si de verdad existe el graffiti de nivel 2? Porque yo ya... Pues si le estás preguntando, mira, le estás preguntando a media de los poli. Policía. De la poli, ya lo sé, pero lo pueden haber visto patrullando. Uno que ha muerto. Bueno, no. Uno que ha muerto. Pero si yo he visto. Pero si yo le he visto la foto de que te había pirado. ¿Cómo grafiteamos la poli, los grafites? Yo también quiero dinero, la verdad. Privilegios. Bien muerto que estás, ¿eh? ¿Cómo muero? ¿Qué? ¿Cómo muero? Lentamente. ¡Qué agresividad! Por favor, sé que es normal que os echen de la cerrada. Hostia, eso ha ido a doler, Que va a haber un romance. Eso ha ido a doler. No voy a hacer spoiler, ¿Vais a llegar a las tres a punta de pistola? Oye, ¿o me quieres hacerme un tiro o cómo? No, al revés, va. ¡Ah, mami! De repente con la escopeta. Unas chelitas, ¿sabes?
Los hijos de puta, tío, que van al litio. Van al litio. Todos los días llevo intentando quedar conmigo. Van al litio, tío. Primero, y lo primero que pensamos la policía. Que viendo SMG de policías. Dame dos, por favor. Compro. Que mis jefes no me dejan pillar SMG. Si no, chistoso. No jodas. No, no, realmente los tiene, vamos. Voy a hablar con Gaby. Hay que hablar con Gaby. Gaby es que es muy majete. Es que voy a abrir un como los puestos de limonada, pero con las armas de la policía. pues hay un pavo, tío. Pillemos un día una pistola de un poli de los ratones, tío. Sí. Y claro, los ratones a nosotros no nos han dado nunca. No sé quién se la habrá vendido. Pero yo tampoco. No sé, yo tampoco, la verdad. Pero como algún poli es mongol y no las tiene numeradas, pues... Ya. Comprensible. Si es que... Tengo 5 armas de policía de, vamos, desde el principio del... No. Tengo yo numeradas hasta las de Traumatín. Va, Traumatín con escopeta y su fusil. Las que vendo yo a Traumatín las tengo numeradas también. Y nosotros expertos en cancelar roles, bueno, ¿eh? Por... Tienen uno contra uno, jefe, son el PVS. Yo contra el jefe. Vale, se me va a follar. Oye, ¿cómo se sale? ¿Dónde estás tú, jefe? ¿Cómo se sale de la IMLAB? Hay que jugar con gente mejor, así se mejora. Mira, te veo, aquí estoy, puta. Cuando te da cero chance, pues entonces. Aquí, este es skin de admin. Totalmente, o sea, pero de admin, cierto. Admin. Oye, ¿cómo se sale de la IMLAB este, tío? Cuidado, aquí pillo. ¿Cuál es el comando? Barra LAB. Me voy a suicidar, tío. Puto graffiti de mierda. Literalmente carnicero diciendo, ¿qué hacen en Olo 2? ¿Cuándo PvP? ¿Sabes? Para más rencores. Ni que sí, educado. Hijo de puta, tus muertos pisan el caballo, putero. Se pregunta y dice, mira, es que estamos educando a la poli para cuando se enfrenten a nosotros, ¿sabes? Te lao, falso, falsísimo. Estoy entrenando al cuerpo de policía. A la poli, ¿eh? O sea, ya me jodería, también te voy a decir, ¿eh? A ver, en PvP no somos malos. Yo al principio dije, digo, nos metemos a policías, ¿eh? Dejamos los maestros y me yo sé. Pues entonces sí que no habría chance ninguno, para la panda. Sí, yo tengo problemas con vosotros, o sea, a tiros ninguna banda. Ahí se respetaría el RD. Vienen los refuerzos, de verdad. Literal. La poli no es mala, pero no un poco. No, pero la cosa es que han metido lo de las tres mochas. Que es lo para los PvP players. Como ¡oh, ya. Doblete! O sea, literalmente te sale más rentable un taser, Que. Sí. ¿Qué va? Una jopeta. ¿Cómo? Bueno, a ver, si te pones así... Claro, si te pones así, una puta manera. Las armas cuerpo a cuerpo meten más que ahora mismo a estos, Eso es cierto. Sí, es cierto, manín. Punto y pincho con el cuchillo. O sea, literalmente, no sé, le ha dado ahí un... Lada un algo. ¿Tú peso o qué? ¿Qué silencio de repente, no? Fácil, ¿no? O sea, así en plan, uno PvP y de repente se ha callado todo el mundo. Sí, porque la verdad es que la policía no está dejando mucho chance y claro... La policía no hace fair play, la policía. Va a ganar el admin. Y tío, sí, toma el culo. Yo creo que no he hecho nada con la policía. Soy un alma de Dios. Un día intenté perseguirte, pero vinieron dos monitos con otro coche y les tuve que meter cuatro tiros. Me perdiste. ¿Qué te perdí? Fue por los otros, que eran más fáciles. Soy complicada. Es porque soy mujer. A ver, es que para serlo completamente sincero, yo cuando vi la esto de color rojo, persiguiendo las facturas, dije, tío, sí que ojalá se den a tiros, macho. Sí, ojalá, tío. Los azules y los rojos, qué pena, sí, creo que sí. Pues sí que en verdad, yo sé que todos nos queréis mucho, pero luego lloran demasiado. Es que no sé qué, no sé cuánto. Oye, escúchame. Estoy viendo el streaming del lobo. A mí da igual. Me cago en la puta. Lo que están diciendo. Hostia, es verdad que está en directo. Es que...
Fuera de aquí, sapo, sapo. ¿Está jugando? Es que yo literalmente estoy rollo. Quiero ver cómo esta gente se mata. Fascísimo, Warhack, que te llaman a los he entrado diciendo, quiero ver cómo se matan de tiros. Muy falso esto, ahora mismo. Yo pensaba que estabais haciendo lo de las sillas esta. ¿Qué dices, papu? Sí. Bueno, eso también lo estoy haciendo, pero mientras veo cómo se matan. Oye, no está mal de calentamiento esto, ¿eh? Es broma, ¿eh? Hostia, quiero hacer Nia a alguno de vuestra banda. A quien sea. ¿Qué? Porque yo. Tiene que estar. Sí. Tiene que estar guapísimo con el efecto que he encontrado. Ah, pues venga. Solamente necesito capturas de. Tío, la pistola de seguidor fuera así, tío. Como te lo una vez más. Solo necesito capturas de el personaje. Toma, mira. Doblete. Por lo que sea, he descubierto que la IA es racista. Vale, no le gustan los negros, ¿no? Como a mí. O sea, no, pero es racista raro, ¿vale? Porque es como si es una chica morena. Una chica morena, sin más. ¿Vale? Por lo que sea es o va a salir con como super bestia o va a salir una niña. Que una niña. ¿Una niña? Soy un poco perturbada. ¿Una niña? Hermanos. O sea, ¿sabes lo que es una niña, no? Pues una niña. Sí. Es un poco perturbación. Claro, y me quedas. Y yo, cuando lo he intentado varias veces, así como. ¿Estás subiendo? Ya no. Vale, voy a hacer cap. Para tenerla yo. Ahí está. Vale. Qué guapo fue ayer el tiroteo con los de mecánico, tío. Uno, sí. Pues sí. Se sacó la katana cuando nos tenéis apuntados. ¿Cómo que qué guapo, hijo de puta? ¿Qué cojones? ¿Por qué estoy escuchando un tío hablar? Ahora. Mira. Sí, mira, a mí me hizo toda la gracia, ¿vale? Porque estoy. Estoy trabajando en la tienda, ¿vale? ¿El que está haciendo la captura o no sé? Sí, ya he hecho la captura, Ah, vale. Puta. Me hizo toda la gracia porque de repente estoy en la tienda trabajando, se me cae el internet, vuelvo y pongo el mensajito este de ¡hey, gente, que nada me piro! Y me llama la Emma diciendo... Pero me he metido en problemas, no sé qué, no sé cuánto. Se ha metido unos cuantos problemas. Ya. Y yo en plan, ¿qué has hecho? Y me empieza a contar como tracitos. Y yo en plan, la madre que la parió. Buah, tío, es que yo cuando vi que la Emperor le metió un tiro y se jode la rueda, dije, ahora sí. Ahora sí. Que me puse muy triste. O sea, yo fue en plan. Porque encima, claro, me llama a cero, ¿sabes? A cero. Rollo, necesito ayuda. Y yo, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Tú ves. Pero tú no. No perteneces a ninguna facción, ¿no? Sí. Yo no hago nada. Un putero lo que eres. Yo no hago nada. O sea, si cero literalmente no hacen nada. Pero tú no estabas con ese hijo del vudú. Hijo de vudú, sois los más desaparecidos de la historia. No, macho. Bueno, ahora llevan un puto Urus. Pero que cero no hace nada, o sea. Los hijos del vudú roban más que nadie. Bueno, y le sale bien, que es lo peor. Ya, bueno, el Urus ese lleva 300 por hora y no lo pillan ni para atrás. Muy buen, jefa, muy buena. Dolida, ¿eh? Ay, mira, jefe, dolida. Ha hecho máquina. Pero, estos cojones de los cuatro. Pero, hicieron una joyería con un Urus y me dieron ganas de romper negociaciones. Pero sí. Es que sí, sinceramente. Pero es que sí, sinceramente, como a mí personalmente lo ilegal no me mola. Pero si sí, no es eso, el problema es que no puedes con una patrulla que va a 150, eres tú, competir contra un Urus que literalmente se pega al suelo. Ah, sí, eso sí. Y para el que ha dicho entonces, ¿para qué te metes? Porque me hicieron el lío.
O sea, hay lore. Hay historia detrás. Tú puedes. O sea, que me he metido en una match. Tú puedes irte por el agua. No, bueno, claro, es que trátela, porque luego cuando terminamos una persecución, vimos una alerta de que estaban robando submarino y dijimos, vaya, está el coche VIP. Un submarino. No, no, era.